Estuve en Bangui en la primavera del 2011 y ahora he regresado este año después del golpe de Estado. En el 2011 Bangui me pareció una ciudad africana pues pobre, un poco miserable y perezosa, polvorienta. Esta vez es una ciudad asustada. Es ver los vehículos con los chavales jóvenes con las armas, la gente con cara de miedo, y cuando te paras y preguntas a la gente qué tal pasaste la noche, dicen: esta noche hemos oído menos tiros y sabemos que no han saqueado a ningún vecino. O sea que hay un ambiente de miedo por toda la ciudad. La situación en Bangui y en todo el país, en República Centroafricana, es muy volátil ahora mismo. En Bangui hay un momento de calma, pero no hay ninguna razón que haga predecir que vaya a mejorar espectacularmente. Estamos muy preocupados por las consecuencias de esta inestabilidad sobre la población, que ya ha sufrido saqueos y que ahora mismo se enfrentan a una estación de lluvias con malaria y a una temporada en que no podrán plantar ni recolectar por los saqueos de las herramientas y las semillas que iban a utilizar, y que se combinará un aumento de la malnutrición con un aumento importante de la malaria, que nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho, mucho su situación de salud. República Centroafricana, donde llevamos trabajando muchos años, sabemos que es un país con una situación de base catastrófica. Ya lo describimos en un informe del año 2011. La esperanza media de vida en República Centroafricana es de 48 años, para que te hagas una idea. Sobre esta situación, a causa de los saqueos que han ocurrido con la toma de poder por Seleka, la población se ha desplazado a las zonas rurales para esconderse, y esto les expone a mucho más a la malaria. Ahora que empiezan las estaciones de lluvias, prevemos que va a haber un aumento significativo de casos de malaria en un país donde la malaria ya mataba cada año muchos miles de niños. Y además, esto ocurrió también en la estación en que la gente va al campo a plantar la cosecha siguiente. Se han robado las herramientas, las semillas, y el miedo evita que la gente pueda ir a cultivar. O sea que tenemos bastante garantizado un aumento de la malnutrición muy importante para los próximos meses. Estamos muy preocupados. El objetivo de mi visita ha sido encontrar a las nuevas autoridades del grupo Seleka, que ha tomado el poder en República Centroafricana, para pedirles encarecidamente que promuevan el respeto por las instalaciones, el personal y los sistemas de asistencia sanitaria. Les hemos pasado nuestra preocupación por la situación crítica de salud que ya existe en República Centroafricana y cómo, a consecuencia de los saqueos que han sufrido las instituciones sanitarias, hospitales, clínicas y las organizaciones médicas como Médicos Sin Fronteras, instituciones de Naciones Unidas, la población ha quedado muy, muy desprotegida, y esto va a tener consecuencias desastrosas ahora al principio de la estación de lluvias. Hemos tenido una buena acogida, nos han escuchado con atención y han mostrado su preocupación, han compartido su preocupación por el tema. Ahora veremos qué es lo que pueden hacer en realidad. Médicos Sin Fronteras en República Centroafricana pide hoy a las autoridades que aseguren el respeto por las estructuras sanitarias y los servicios de salud, a las organizaciones humanitarias del mundo que unen esfuerzos para ayudar a un país en una situación muy crítica, y a los donadores que mantengan sus compromisos anteriores de apoyo estructural y añadan un apoyo humanitario de emergencia para hacer frente a esta nueva crisis.